Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la redacción Pregunta, este espacio de entrevistas en directo a los candidatos aquí en Ceuta, las próximas elecciones del domingo 23 de julio unas eh, entrevistas que estamos llevando a cabo durante esta semana. Quedan, ya estamos en la recta final, quedan apenas cuatro días para la cita con las urnas, apenas tres días de campaña electoral, prácticamente jueves y viernes. Y hoy la cita, el protagonista es el candidato del PSOE al Congreso, Adil Mohamed. Antes de saludarle, de presentarle, vamos a saludar y a darles la bienvenida como cada noche a nuestras eh, compañeras eh, Ana Villazán, compañeras de relación, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Susana, buenas. Alísono Urbano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ya Ivana. estamos en la recta final de la campaña electoral. Ahí ya llega, ya llega. Y como decimos, bueno, pues el turno de hoy en la entrevista de esta de esta noche, de esta jornada es eh, bueno con el candidato del PSOE. ...al Congreso de los Diputados, al señor Adil Mohamed. Muy buenas, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas y muchas gracias por la invitación. Que ya costumbre. Muchísimas gracias a usted por eh, venir y aceptarla. Porque como les venimos contando, no todos los candidatos han aceptado pasar por este plató. En este caso, bueno, pues es la tercera campaña. Electoral de Adil Mohamed como candidato en las dos anteriores generales como candidato al Senado. De hecho, en las de abril de 19 quedó como senador, estuvo unos ocho meses de senador y era la tercera campaña. Estamos aquí de nuevo, otra vez en campaña electoral. Eh, a partir de ahora arrancan los 45 minutos que ha establecido. La Junta Electoral de Zona para esta entrevista y para que exponga su programa electoral de cara a, a los comicios, a la cita con las unas del próximo 28 de junio. Pero antes de empezar con ese, eh, es, esa exposición de, de propuestas, nos gustaría preguntarle, bueno, pues, teniendo en cuenta la actualidad, el tema de, del día y prácticamente también de la, de la campaña electoral, de las bonificaciones a la Seguridad Social, y conocíamos ya la publicación en el BOE y los detalles de esa nueva ley de subvenciones que viene a compensar un poco la pérdida de las bonificaciones a la seguridad social después de que eh, su propio partido en la jornada de este martes bueno, pues aplaudiera la continuidad de las bonificaciones eh, a las cuotas a la seguridad social. Eh, no se continúan las bonificaciones, sino que se cambia por un sistema de subvenciones que no afecta a los mismos trabajadores. Que además eh, tampoco se aplica de, la, de forma directa de la misma manera, sino que hay que solicitarlo. Se recibe un año después. La propia Confederación de Empresarios cree que el acuerdo de las bonificaciones a los ciudadanos social va a perder vigencia en septiembre. Y sus compañeros nos decían por la mañana, en la entrevista de, de los candidatos al Senado, que es por una cuestión eh, condicionada por la legislación europea. Nos gustaría que nos aclarara, que nos explicara qué es lo que ha ocurrido con la legislación europea para que no se pueda. Eh, rectificar y mantener las bonificaciones en las cuotas a la seguridad social y, y por qué no se ha explicado antes esta problemática. Bueno, realmente lo, lo, lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros, eh, nosotros evidentemente pertenecemos a la Unión Europea, entonces hay una, una legislación que es supranacional a todas. Pero con... ya existía antes esa legislación, ¿ha habido algún cambio? Porque hasta ahora sí se ha permitido. Sí, hasta ahora sí sí se permitió, pero permíteme que te diga, el cambio no es tan sustancial porque lo único que cambia es el concepto de bonificación a subvención. Pero eso no significa que nosotros no, no, no trabajemos los, eh, los parlamentarios, que nosotros vamos, pensamos que, que vamos a ganar las elecciones, trabajar para que se le dé el formato jurídico adecuado. Nosotros también entendemos que ha sido eh, eh, digamos, muy forzada en el tiempo, entonces el formato que se pudo eh, digamos, generar para Ceuta ha sido este. Pero evidentemente no afecta a los trabajadores de antes de enero, y si afecta a los nuevos trabajadores, siempre y cuando se contraten de manera indefinida. Con lo cual, nosotros también hemos tomado eh, como herramienta la reforma laboral y lo que estamos es intentando fomentar la contratación indefinida. Eso también es un logro dentro de, 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 de la propia subvención. Sí, pero no es lo mismo porque solamente afecta a los trabajadores contratados de forma indefinida. Eh, además, eh, no es una aplicación directa, sino que hay que solicitarla y esperar que la respuesta sea positiva para recibir ese dinero que adelanta el empresario un año después aproximadamente y luego además pues no responda a la consolidación del régimen fiscal especial. Entonces la pregunta es... ¿Qué cambio ha habido en la legislación europea para que ahora no se pueda mantener este sistema de bonificaciones y no, y no, y no subvenciones? ¿Cuál ha sido el cambio? Mira, el, el cambio no lo conozco yo al detalle con, eh, con lo que significa la, la ley de, de competitividad o de competencia en la Unión Europea. Pero sí que cuando nosotros eh, eh, digamos aprobamos la, la reforma laboral, la reforma laboral también fue aprobada por la Unión Europea. Entonces la reforma laboral en España genera una serie de normativas y dentro de esa normativa es la obligatoriedad de, o, en este caso, de el fomento del, del empleo indefinido. Dentro de ese fomento de empleo indefinido, la única manera de blindar esa tendencia es mediante este concepto de subvención. Ahora bien, esto no significa que nosotros, a partir de la constitución del gobierno, nosotros trabajemos por la mejora o la mejoría o darle el formato adecuado a esta, a, a, a esta subvención para que mejore las condiciones de todos los ceutíes y las ceutíes. Pero está descartado que se pueda mantener vía bonificación, como eh, se incluye en la medida 27 del eje 1 del plan estratégico y luego por otro lado, esto significa que Ceuta no pueda mantener un régimen fiscal especial. No, por esa legislación. No, no, eso no significa que Celta no, no mantenga un nivel fiscal. Estamos hablando de las fortificaciones de la seguridad social. Entonces, eso no, no, no hasta lo que yo sé y dentro de mi conocimiento, no, 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 no se riñe o no es incompatible con el régimen fiscal de la ciudad. El régimen fiscal es el régimen de tributación y estamos hablando de las subvenciones a la seguridad social. Yo creo que son dos cosas completamente diferentes y creo que en estos momentos yo no veo la afectación. No obstante, vuelvo a insistir, nosotros tomamos el compromiso de la mejora del mismo. De hecho, nosotros tenemos, eh, eh, antes de, de, de la concurrencia a las elecciones que en este caso sean el domingo, nosotros tenemos una reunión con la Confederación de Empresarios para tomar en primera persona cuál es su percepción de esta nueva eh, ley o, 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 o al menos este real ¿Es Consideran que no es lo mismo, que les eh, solamente les va a afectar a las personas a las contrataciones sí. indefinidas le supone unas eh, bueno pues eh, eh, tiene una trabas, unas trabas burocráticas ya que la subvención tienen que solicitarla, adelantar el dinero y esperar que la respuesta sea afirmativa para recibir el dinero un año después aparte de responder a unas horas de formación y esa puesta en duda o no consolidación de lo que es bueno pues una apuesta por un régimen fiscal. nosotros eh, no, no, nosotros desde desde la perspectiva socialista nosotros siempre estamos abiertos al, al, al diálogo y sobre todo a las negociaciones vuelvo a insistir y, y discúlpeme que, que te tute que te, nosotros tenemos una reunión con la confederación de empresarios ellos nos harán partícipes realmente de la percepción que tienen. De la letra pequeña del nuevo decreto. Entonces, nosotros vamos a tomar el testigo y nosotros, en función de eso, intentaremos siempre trabajar por la mejora de todas las condiciones de todos los trabajadores, en especial los EUTIES, ya que este Real Decreto está afectando precisamente a los EUTIES. Volvemos a insistir: es un Real Decreto que se toma digamos de forma acelerada en un Consejo de Ministros de carácter urgente y solamente para demostrar el compromiso que el Ejecutivo actual, que en este caso es una coalición del Partido Socialista, con los Ceutíes y las Ceutíes. ¿No descarta entonces la vuelta a, 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 la, a la búsqueda de esa rectificación que mantenga la bonificación? Por supuesto que no. Además, lo volvemos a insistir. O sea, nosotros hemos estado, eh, digamos, reuniéndonos con diferentes agentes sociales, agentes económicos, etcétera, palpando las necesidades y la percepción que tienen los CEUTIES de su entorno de trabajo, su entorno social o su entorno económico, o llámese como, como más plausiblemente pueda ser aceptado. Nosotros tomamos esas necesidades como propias y de hecho nuestro trabajo en qué consiste, porque nosotros seremos la voz, la voz no solamente de la soberanía del pueblo, sino también la soberanía territorial de Ceuta, y eso significa que representamos a la ciudad autónoma, vamos a luchar por la ciudad autónoma, y lo que dije esta mañana en, con tus compañeros, que si nosotros tenemos que enfrentarnos a las instituciones por el bien de Ceuta, la mejora de las condiciones de cualquier Ceutí, pues no tenemos duda, nos vamos a enfrentar. Buenas noches, Hola, señor, señor Mohamed. Vamos a hablar del programa electoral con el que el PSOE se presenta a estas elecciones del 23 de, de julio. ¿Cuáles son las propuestas estrella determinantes para la ciudad de Ceuta? Por ejemplo, eh, nosotros primeramente vamos a, 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 vamos a dejar claro que el programa electoral se articula en diferentes bloques. El bloque más importante es el bloque de los jóvenes y dentro de los jóvenes está el bloque de la vivienda. Entonces, dentro de la vivienda, que es una ley palanca, del digamos de, de, del gobierno socialista, el gobierno socialista, por ejemplo, tiene en su programa la construcción de más de 180 mil viviendas, de las cuales más del 50% van a ir destinadas a jóvenes. Esa construcción de las viviendas va a ser en todo el territorio nacional, con lo cual nosotros vamos a negociar enajenación de terrenos, tanto militares como de otras instituciones, para poder generar la construcción de vivienda pública. Entonces, por ejemplo, en el bloque de la vivienda, en el Ejecutivo, tenemos claramente una apuesta en ese sentido. Otra apuesta que es previa al, al programa electoral, pero que ya ha empezado a gestarse, es el plan integral de, de, de la ciudad, donde se recogen, al fin y al cabo, el plan integral es una articulación. De, o un, una herramienta que articula todas las necesidades que, 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 que hemos determinado y que no solamente hemos determinado desde el Ejecutivo, sino hemos determinado desde ciudadanos hasta agentes y representantes de la sociedad ceutí. Yo creo que el mayor logro de compromiso y dentro del programa electoral es el plan integral. Luego, por ejemplo. hay que le interrumpa. ¿Sí? El plan integral son más de 70 medidas. Muchas de mucho calado, pero no todas tienen el mismo peso, no, no todas eh, son igual de determinantes de para, para el futuro de la ciudad. ¿Cuáles eh, considera que son las que merecen, un, todas merecen esfuerzo, pero un mayor esfuerzo, un mayor empuje durante la legislatura que comenzará después de las elecciones el domingo. La de mayor empuje tendría que ser las políticas activas de empleo, sobre todo focalizadas en, eh, digamos, colectivos vulnerables o, o colectivos en, en peligro de exclusión y sobre todo también para la juventud, es eh, sí, decir, para nuestros jóvenes. Evidentemente tú no puedes articular políticas eh, activas de empleo si no creas un tejido. Interesante, un tejido al menos que pueda absorber, un nicho de mercado nuevo que pueda absorber, digamos, o pueda generar ofertas de trabajo. Y esos nichos de mercado también están completamente o directamente ligados a la formación, con lo cual la creación de la ciudad de la formación profesional con el concepto de la dual, aquí es la herramienta que creemos nosotros más importante para que los jóvenes puedan... Acceder a nuevas ofertas de trabajo. Nosotros precisamente vamos a desarrollar y eso ya es un digamos un compromiso que tenemos los tres parlamentarios. Por ejemplo, el desarrollo de la economía azul. ¿Qué es ceuta una ciudad costera, una ciudad geoestratégica que no se desarrolle bajo los principios de una economía azul? Eso es extremadamente importante. De ello también hay que de, de, me gustaría que todos los ciudadanos y ciudadanas supieran también que el Ejecutivo, el Gobierno de España, ha autorizado al puerto de Ceuta ¿vale? a dar asistencia a buques de países terceros. Eso va a generar una economía. ¿Una economía en qué sentido? Va a generar... Servicios de bunkering, servicios de tankering, servicios de mecánica naval, servicios de aprovisionamiento en todos los sentidos. Y también vamos a desarrollar una escuela náutica para formar a nuestros jóvenes y los que no son tan jóvenes en profesiones que no todo el mundo puede entender que existan. Por ejemplo, fontanería naval, electricidad naval, carpintería naval, pintura naval. Entonces, si el puerto de Ceuta está abierto a recibir buques de países terceros, entonces Ceuta tiene que dar servicios. Y los servicios son muy extensos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es extremadamente importante considerar a Ceuta como un enclave, digamos, muy óptimo para la generación de puestos de trabajo dentro del área de Economía Sur. Que en la redacción habíamos comentado, eh, nos había sorprendido que precisamente esa aprobación también ayer por el Consejo de Ministros de esa otra medida del plan estratégico no fuera igual de celebrada que, que el establecimiento de ese régimen de bonificaciones porque efectivamente es una medida también de, de calado la inclusión de Ceuta en ese listado de puertos, tiene su, su enjundia también, pero bueno. Toca claro, cambiar de... nosotros lo celebramos, pero son los profesionales los que nos preguntan. Y nosotros respondemos. No, me refería a que una cosa se celebró por escrito con un comunicado ejemplo, oficial un comunicado y la oficial. otra simplemente se comunicó la, la aprobación. Sí, sí, sí. ¿No? Entendemos que, que era una situación, vamos a ver, era un, un comunicado bastante susceptible y bastante esperado, ¿no? Y también que se ha utilizado mucho en la campaña electoral. Pero nosotros sí que tenemos claro y, son, y estamos bastante orgullosos que nosotros estamos trabajando. Los resultados se ven, son palpables y se han visto en nuestra ciudad, cosa que me enorgullece. Abordando la, las relaciones con Marruecos, eh, queríamos saber qué tipo de frontera quiere, quiere el PSOE y qué relaciones va a entablar o va, va a mantener con, con el país vecino en esta nueva legislatura. Mira, um, Alicia, primeramente me vas a permitir que, que yo doy mi opinión al respecto de una cosa. En Ceuta nunca se habla en clave internacional. La clave internacional a la que se habla de Ceuta es la frontera y la situación geoestratégica de Ceuta es una situación cuya clave internacional, digamos, tiene mayor alcance. El PSOE se caracteriza siempre porque el PSOE siempre basa sus relaciones diplomáticas internacionales en el diálogo. Nuestro diálogo siempre crea espacios comunes de entendimiento. Y esos espacios comunes de entendimiento siempre se fortalecen con la cooperación en, en términos de seguridad, cooperación en términos económicos, cooperación en términos sociales. ¿no? Marruecos es nuestro vecino, pero también es un socio, eh, eh, digamos, eh, eh, privilegiado de la Unión Europea. España con Marruecos no solamente tiene tratados bilaterales, también tiene tratados multilaterales, que son los que, digamos, las políticas supranacionales de la Unión Europea determinan para la relación con terceros países. Nosotros está claro que hemos abierto el diálogo con Marruecos, hemos normalizado las conversaciones, las relaciones, hemos fortalecido los famosos tratados de vecindad. Y dentro de esa dinámica hemos creído convenientemente, porque también hay que decir una cosa, y esta es mi opinión, una frontera es una línea entre varios, eh, eh, varias entidades, en este caso entre países. Y esa línea es una línea donde los requerimientos no son unilaterales, ¿Sí? los requerimientos son bilaterales. Y para que los requerimientos sean bilaterale, bilaterales siempre se tienen que formalizar desde la perspectiva del entendimiento, el diálogo y la normalización de las relaciones. Entre ambos países los ejecutivos han entendido que una frontera inteligente y moderna va a dignificar la vida o al menos de los viajeros y los transeúntes. Y quizás, y en eso no es un quizás, sino me reafirmo, que va a ser, digamos, una pieza clave atractiva para el turismo en ambos países, ¿no? eh, tanto de Marruecos hacia España o de España hacia Marruecos. Entonces nosotros hemos apostado por una eh, frontera humana, humanizada, una frontera inteligente, evidentemente está claro que tiene que ser inteligente porque las do, los dos pilares fundamentales de la política, de la política socialista es la transición ecológica y la transformación digital. Entonces no hubiera tenido sentido abrir una frontera sin digitalizarla. Eso le ha dado una cierta inteligencia y yo creo que en ese sentido estamos todos bastante contentos. Esas relaciones que habla de, de cooperación y de diálogo, eh, el vicepresidente de Acción Política de Vox en su visita de ayer, Jorge Bouchade, eh, las calificaba de, de sumisas eh, con respecto al cambio de, de postura del gobierno socialista sobre el Sáhara. ¿Qué opina al respecto? Mira, yo lo único que opino es que, primeramente, no voy a opinar, no, normalmente yo no opino sobre las opiniones de los demás. ¿Por qué? Porque yo no entro en un diálogo de crispación ni entro en una, un, una opinión de crispación. Pero tachar de sumisas las relaciones que tenemos con Marruecos es hablar con un tono supremacista. y las relaciones diplomáticas no se puede tener un tono supremacista. Las relaciones diplomáticas siempre se tienen que construir sobre el respeto. y todos los países tienen derecho a ser respetados, igual que nosotros, como país, como democracia de referente, también exigimos al resto del mundo que nos respete. Y fíjate, y permíteme que te diga, nos respetan. Nos respetan. Y a los hechos nos tenemos que remitir. Nosotros hemos abierto nuevas relaciones con países que no, que normalmente, diplomáticamente, teníamos una, unas relaciones, pero digamos muy diluidas. España empieza a tener presencia en África. España empieza a mantener balanzas de, 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 de pagos con países africanos. Pero que de repente venga un señor que lo que viene es a crispar y encima quiere aplicar aranceles a un país donde nosotros tenemos tratados de cooperación y tratados de, 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 en cuanto a aranceles, ¿qué pasaría con la frontera de Ceuta? ¿Qué pasaría con la tan ansiada aduana comercial? Eso precisamente le quería preguntar. Claro, no sé. ¿Por qué no se ha conseguido abrir si se anunció para el mes de enero? Porque una compañera tuya sí que me lo definió muy bien. Me dijo que la frontera, la aduana comercial, me hizo una pregunta y me dijo, la aduana comercial es algo que se está cociendo a fuego lento. Sí. Se está muy lento, porque se anunció para enero y siete meses después aún no sabemos nada. Sí, pero los requerimientos no son solamente por nuestra parte. Lo que sí está claro, y no es de recibo y no es de agradecimiento, es que el Ejecutivo Socialista con sus negociaciones eh, eh, internacionales y sobre todo su diplomacia, que está liderando relaciones internacionales y está liderando organizaciones li eh, internacionales. Ahora resulta ser que el problema es el tiempo, la apertura total de la aduana comercial, cuando nunca ha habido aduana comercial. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener un poco más de elegancia y clase. Y ahora, a la hora de criticar el tiempo, y no lo digo por vosotras, sino estamos en campaña y, y evidentemente, me veo obligado a comentarlo. Nunca se ha hablado de ninguna frontera comercial, la consigue el, el Ejecutivo y la lidera Pedro Sánchez, y ahora todos son problemas. No. ¿Se está cosiendo fuego lento? Sí. Pero todo lo que se cuece a fuego lento suele ser exquisito. Nosotros solo pedimos que sepan respetar los tiempos y el trabajo que estamos realizando con esto. ¿Se dará? Por supuesto. ¿Estamos trabajando en ello? Desde luego que sí. ¿Los hechos están? Evidentemente están. Pero ahora, por ejemplo, intentar pedir o aplicar aranceles a un país donde nosotros tenemos relaciones comerciales privilegiadas, entonces sí que considero que los partidos que están menos en la extrema derecha y que piensan ir y que están gobernando con la extrema derecha se deberían plantear esta situación y se deberían plantear el programa electoral de los partidos de los cuales van de la mano precisamente hablando de críticas y hablando de partidos de derecha y ultraderecha ustedes hace unos días, Pedían, eh, hacían una llamada al voto progresista y hacían una advertencia del riesgo o los riesgos que podía ocasionar un gobierno de la derecha con la ultraderecha. No sé si nos puede especificar cuáles son esos riesgos a los que se refieren. El primer riesgo, Susana, y disculpadme que os tuté a las tres, el primer riesgo y ese riesgo ustedes la tienen, lo, lo, ti, tienen que ser sensibles a ese riesgo. Es decir, una ideología, una ¿Y? corporación política. Que niega la violencia machista. Y la violencia machista, eh, creo que en mi opinión, se genera por el mero hecho de que sean mujeres. ¿Cómo unas mujeres o cómo una mujer puede entender eso? Que a ella, por ejemplo, se le niegue la violencia machista solamente por el mero hecho de que es mujer y nieguen que exista. ¿Ustedes creen que una ideología de este calado puede gobernarnos a todos y todas? Yo creo que no. Yo creo que no. También una ideología que no considere la diversidad como una herramienta de evolución, de futuro, de sociedad. Una herramienta que consolida los derechos, que lucha contra la brecha salarial, que lucha con la integración, etcétera, etcétera. Estás negando la realidad de nuestro propio país. España se caracteriza por la diversidad que tiene. Entonces, si tú lo niegas, creo que tú no puedes gobernar para todos y todas. En todo caso, que tú te lo creas. Nosotros ya tenemos precedentes históricos. España ha sido muy diversa, España ha sido una república, España ha sido tal, pero evidentemente han, han habido unos señores que no han creído en esa diversidad, pero sí en su supremacía. Entonces, en la supremacía de su discurso evidentemente tiene un calado y, y se proyecta en todos los ámbitos en que su programa electoral está o su discurso está. ¿Esos son los riesgos a los que se refiere? No, no son los riesgos, son uno de los riesgos. Pero es el riesgo más grave, porque si tú no puedes gobernar para todos y todas, integrándolos todas como un ente único como puede ser el Estado español, ese es el, el peligro más grave. Y yo creo que aquí corremos peligros todos. Todos los que para ellos seamos diferentes, no entramos en, digamos, eh, vulgarmente hablando, en el cupo al cual ellos gobiernan. ¿Y ha podido haber otros errores, ha podido haber razones para que la sociedad desee un cambio. ¿O cree que el gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho todo bien? No, no, no. Por supuesto que no. El gobierno de, de Pedro, Pedro Sánchez no lo ha hecho todo bien. Pero sí ha hecho una cosa muy buena. Y eso todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Hemos corregido los errores que hemos cometido. Los errores son humanos. Nosotros somos humanos y hemos corregido esos errores. Y los hechos. ¿A los hechos nos podemos remitir? También ha habido incumplimientos, más allá del debate de si todos los errores sí. están corregidos o no y en su debido tiempo, pero los incumplimientos también... Vale, y ser ¿los, una incumplimientos, razón a los incumplimientos... Por ejemplo, en Ceuta, la aduana, que hace un momento hablábamos de ella, se estará cogiendo a fuego lento, pero la realidad es que no existe. Sí. Es que va a existir, se nos cuenta, pero, pero no sabemos cuándo. Pero, pero, por ejemplo... Pero discúlpame, Ana, en este en, 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 precisamente en el ejemplo de la frontera no puedes hablar de incumplimiento, puedes hablar de plazos. Pero no de incumplimiento. Me, me vale también. Venga, frontera, hablemos de incumplimiento de plazos sí. tampoco, hay todavía una frontera inteligente. Sí que la, está ¿La, ¿La habrá. Sí que la habrá. Y sí, y, ¿La no, habrá? la frontera inteligente está. Porque el paso de los transeúntes es digi está digitalizado. Entonces, ¿qué más inteligencia necesitas en la frontera? La frontera es inteligente. Entonces no estamos hablando de incumplimientos, estamos hablando de plazos, también estamos hablando de que vino una pandemia y trastocó todo un programa electoral durante dos años. Eso evidentemente trastocó todas las políticas que tú tenías previamente fijadas para establecerlas a partir del mandato de general en mandato. También llegó un volcán, otro problema. Bueno, pero en el caso de la aduana, ese argumento de la pandemia no nos vale, porque los plazos que se nos han dado han sido posteriores, de hecho han sido sí. a raíz de, han sido pues poco antes de que sí. se reabriera la, sí. la frontera. Evidentemente, plazos. Volvemos a insistir, estamos trabajando en ellos. Y evidentemente, vuelvo a insistir, la frontera es una cuestión de dos, en este caso. Son dos países. Y los dos países ponen sus requerimientos. Entonces nosotros estamos en la línea del diálogo y de la negociación. ¿Qué requerimientos ha puesto Marruecos? ¿Cómo qué requerimientos? Sí. Evidentemente, los requerimientos Marruecos, por ejemplo, te permite y te dice, mira, en, durante tres meses vamos a intentarlo con tres cosas. Pues lo hemos intentado durante tres meses con tres cosas. Entonces eso es muy, ¿cómo te diría yo? Eso sería agradecido entenderlo. Y también sería humano entenderlo y también sería justo entenderlo. Una, una aduana comercial que nunca ha existido, ni siquiera en concepto, y ahora que nosotros, por ejemplo, tengamos problemas en los plazos de ejecución y que se diga que es un incumplimiento, creo que no. Yo lo que creo es que la frontera, eh, digamos, que la aduana comercial llevará su tiempo. Estamos trabajando en ello. Hay un compromiso claramente definido. Pero no hay incumplimientos. Vamos a hablar ahora de sanidad. ¿Qué nota le pondría a la sanidad en Ceuta, una de las competencias que no están transferidas a la ciudad? Eh, la sanidad es que siempre es un problema, pero en todo el territorio nacional, como por ejemplo eh, la educación. La sanidad, el problema que tiene es que, eh, digamos, la, la norma, las leyes, etcétera, están, eh, digamos, bien reguladas. Pero, ¿qué pasa? Los recursos. La gestión de recursos puede ser un problema, pero no solamente aquí en Ceuta, también en Melilla o en el resto de comunidades autónomas que están transferidas. Últimamente hemos tenido una huelga de, de médicos, que, que creo que son cuatro meses y no nueve meses, cuatro meses y medio. En esa huelga de médicos yo creo que, que ha habido una predisposición al diálogo, una predisposición nego, a la negociación pero claro se crispan siempre lo, lo, los ánimos cuando ya entras en un proceso electoral donde lo demás no vale y solamente me vale como herramienta electoral la sanidad de ceuta evidentemente tiene que mejorar y muchísimo muchísimo pero lo que sí nosotros también tomamos el compromiso de que cuando nosotros estemos allí y seamos la voz de ceuta evidentemente nosotros lucharemos por la mejora de la sanidad aunque no esté transferida ¿Cree que los médicos que están ejerciendo esa huelga eh, tienen motivos para ello? Mira, mi, 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 mi opinión no es cuestionar si tienen motivos o no. Mi, El partido. Sí, no, no. Mi cuestión no es... Eh, disculpame Alicia. Mi cuestión no se... No eh, o sea, mi opinión no es cuestionar si tienen motivos o no. Mi, mi, mi opinión es, si tú tienes algún motivo, hay que sentarse, hay que hablar. Hay que dialogar y hay que negociar y en las negociaciones tienen que, que, que ganar las dos partes, una negociación win-win, no -win, una negociación en la que vaya una de las partes siempre con esa supremacía. Entonces yo creo que después de las elecciones, eh, independientemente del resultado, que creo que será socialista, yo creo que Personalmente lo, nosotros los parlamentarios retomaremos esas negociaciones, nos personaremos y sabremos en primera instancia realmente qué necesitan los médicos, porque los médicos lo más importante de los médicos es que son extremadamente necesarios para nosotros. Esas negociaciones con Ingesa llevan más de dos meses y medio rotas. ¿Cree que es posible entonces Por supuesto. recuperarlas? Por supuesto, hay países que, se han, que, que han estado. Eh, decenas de años con las relaciones rotas y luego llega un escenario nuevo de trabajo, de diálogo y, y se vuelve a recomponer todo. Nuestra, nuestra idea de compromiso es que en Ceuta cualquier necesidad llegue donde tenga que llegar y esa necesidad sea corregida. Los médicos son muy necesarios, pero también el ejecutivo de Pedro Sánchez ha ido considerando, por ejemplo, Ceuta pues con, con consideraciones muy, muy especiales, como por ejemplo la, la zona de difícil cobertura. Es muy difícil motivar a funcionarios y, a, y, a, y en este caso a médicos que vengan a ejercer su, su, profesión, su profesión en Ceuta, pero no descarto, no descarto que haya paquetes o incentivos suficientemente atractivos para que cualquier médico venga a ejercer su profesión aquí, porque nosotros necesitamos una cobertura, necesitamos una sanidad pública fuerte, robusta y pública para todos y para todas. Se presentan a estas eh, elecciones eh, con el ánimo de consolidar las eh, medidas eh, aprobadas en esta legislatura y mejorar. Y volviendo a los errores que reconoce haber cometido, eh, por parte de, que se han cometido por parte del Ejecutivo de, de Pedro Sánchez, decía, ya hemos demostrado corrigiendo los errores. ¿A qué correcciones y de qué errores se refiere? Pues, por ejemplo, la ley del sí y solo sí. ¿No creen ustedes que no ha sido corregido? Yo no soy jurídico, pero creo que sí. Entonces, es un error. Ha tenido sus consecuencias, por supuesto. Pedimos, pedimos perdón por ello. ¿Y, y cree que est estos errores, los incumplimientos de compromisos o de plazos, pueden pasarle factura el domingo en las urnas? Mm. Te diría que sí. Lógicamente te diría que podrían pasar factura. Pero también te diría que... No es que espero que no, sino que nosotros vamos a contener esa factura. ¿Por qué? Porque los ceutíes evidentemente se darán cuenta de lo que es el voto útil. Evidentemente tú no puedes, eh, digamos, eh, denostar toda una gestión durante cuatro años solamente por algunos errores que han sido... Muy importantes, pero que se han corregido. Entonces yo siempre hablo de la perspectiva o, o, o hablo desde, desde otro prisma. Hablo de que los errores se han corregido. Continuamos, continuamos trabajando. Y no solamente vamos a consolidar esto, sino vamos a continuar trabajando más. Por ejemplo, nosotros tomamos el testigo de la lucha contra la brecha salarial. De hecho, estamos nosotros en la equiparación salarial entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De eso se habla. Evidentemente, todavía nos queda un poco de camino por recorrer para equipararlos a todos, pero están nuestras intenciones, está el compromiso y lo, lo estamos demostrando. Y yo creo que la apuesta clara es el Partido Socialista para que continúe la equiparación salarial. Y la equiparación salarial es nuestra, igual que la subida de becas. Porque si nosotros preguntamos por el programa electoral de otro partido, resulta ser que van a subir las becas. Nosotros ya les hemos subido el 50%. ¿De qué estamos hablando? Entonces yo creo que es, eh, el voto útil está en todo lo que se ha hecho y se ha hecho bien, y lo que se ha hecho mal y se ha, se ha corregido. Yo creo que ahí está el prisma del votante, eh, tanto de, de, del resto de, 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 del Estado como de los Ceutíes y las Ceutíes. Esa es mi opinión. Venimos con mucha fuerza. Mucha ilusión y muy motivados porque también palpamos la calle. ¿Y ven motivados a sus contrincantes? ¿Qué opinión le merecen eh, la señora López, el señor Celaya? Mire, yo, yo del señor Celaya lo único que tengo son muy buenas palabras porque es una persona que considero bastante entrañable, Todo eso es un docente, siempre he intercambiado palabras muy cordiales con él. Pero a mí sí que me gustaría hacerle una pregunta a los telespectadores. Y es la siguiente: ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué, qué piensan los, los ceutíes o las ceutíes que pueden hacer parlamentarios por ellos que vayan de la mano de la extrema derecha? Porque la señora López lo único que ha sido, lo que ha hecho por Ceuta es levantar la mano en contra del salario, mini, del, del ingreso mínimo vital, en contra de la reforma laboral, en contra del salario mínimo interprofesional. O sea, valores. Progresistas, y si no quieres llamar los valores progresistas el bienestar de los ceutíes, entonces, ¿para qué pretenden gobernar estos señores o estas señoras? No lo entiendo. Y creo que los ceutíes sí lo entenderán y, y, perdón, y manifestarán ese entendimiento el domingo, cuando las urnas se manifiesten. Porque cuando tú votas en contra de cualquier medida que lo que hace es aliviar los problemas de tus conciudadanos a los cuales tú estás representando, yo creo que no tienes programa. Aparte de, no sé cómo llamarlo de otra manera, pero no creo que sea de clase política. Y, por ejemplo, a la, a la compañera Cristina, la conozco bastante bien, que es otra Cristina, también es una persona entrañable, es una persona maravillosa. Pero nosotros tenemos ideas o al menos eh, ideologías diferentes para afrontar los problemas de los ciudadanos. Y yo creo que eh, la progresista es la que históricamente ha demostrado que ha conseguido muchísimos más derechos sociales, eh, ha puesto en valor lo que es el feminismo, porque una sociedad nueva, de futuro, moderna, no puede entenderse sin igualdad. Y sin considerar a, a, a las mujeres eh, eh, en la paridad. Y no solamente estamos hablando de eso, también en el resto de la brecha salarial, los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que nuestro programa es muy claro, beneficia a todos y todas y no sé qué más queréis preguntar. Nos encontramos ya en la recta final de esta campaña. Yo quisiera que hiciera una valoración de ella, porque se han centrado quizás mucho, tanto desde un lado como del otro, en a lo mejor una campaña del miedo. ¿Es rentable electoralmente esa polarización? También te voy a hacer una pregunta. ¿Les es rentable a ellos la campaña de la mentira? ¿Continua? Es que nosotros, por justicia social, tenemos que advertir a los ciudadanos y ciudadanas. Oigan, es que les están mintiendo. Es que nosotros hemos subido las pensiones. Oiga, es que hemos subido el salario mínimo interprofesional. Oiga, es que hemos hecho y hemos aprobado 200 leyes. Hemos favorecido, digamos, el estrechamiento de la brecha salarial. Yo creo que nuestro problema ha sido la comunicación. ¿No cree que ha habido pocas propuestas? quizá hay muchas acusaciones, muchas advertencias del miedo, muchas. Vuelvo a insistir, nosotros advertimos del miedo porque no es justo y tampoco es de recibo no advertir a los ciudadanos que están atrincherados en la mentira. Sí, digo tanto de un bando como del Exacto. otro. Exacto. Nosotros tenemos proyecto, tenemos programa, pero también tenemos un miedo y nos vemos en el, el deber moral de avisar a los ciudadanos y ciudadanas porque es progreso, bienestar frente a recortes, derogación y retroceso. ¿Entiendo entonces que es rentable? Por supuesto que sí. Y la rentabilidad se va a ver en las urnas, porque la rentabilidad del miedo no es el miedo en sí, sino es en aclararle las ideas y las opiniones al ciudadano y ciudadana, porque el ciudadano y ciudadana, que al fin y al cabo es el contribuyente, no merece ser continuamente manipulado con mentiras continuas y mentiras que no nos permiten en ningún debate cara a cara refutar. Bueno, ya van quedando pocos eh, minutos pues eh, de, esta, de esta entrevista, es el tiempo establecido por la Junta Electoral de Zona, señor eh, Mohamed. Eh, eh, hablando ya de las, de las urnas, de los votos, eh, no sé, me gustaría pedirle un análisis. Eh, de los análisis que hacen ustedes el equipo de campaña electoral teniendo en cuenta que en, el, en las últimas generales en el año 19, pues el eh, partido socialista perdía en apenas siete meses pues más de 3000 eh, votos han sido eh, 13.800 votos en abril, y 10.455 votos en, en el mes de noviembre, cuando se celebraba la segunda, la, la segunda eh, jornada electoral de ese mismo año, teniendo en cuenta también los resultados recientes de las eh, elecciones autonómicas que se votaron de otra manera. Ya sé que me va a decir eso, pero bueno, también a su vez se perdieron votos con respecto a las anteriores autonómicas. ¿Han hecho algún análisis? Mmm, para eh, cambiar esta tendencia también teniendo en cuenta un poco la tendencia que dicen las encuestas eh, de que bueno pues el electorado pide un cambio nosotros el partido socialista siempre se caracteriza por la autocrítica entonces nosotros hemos hecho autocrítica también se dijo que habíamos perdido las elecciones y eso no es cierto hemos perdido un diputado hemos hecho autocrítica respecto de las elecciones nuestras la, la repetición de las mismas eh, eh, digamos eh, esa pérdida de votos mm, mm, se debió a varias razones una de las razones primeramente es que el ciudadano Ceutí estaba confiado de hecho es una persona que que digamos interacciona en la calle en toda la ciudad entonces yo lo percibo entonces muchísima gente me ha dicho Hombre, si, si hubiera sabido que se hubiera quedado así, hubiera votado, pero es que yo creía que tú volvías. Una de las razones. Otra razón por la que perdimos las elecciones, y no más por, por, digamos, por la pérdida de votos, fue que tanto el Partido Popular como Vox se pusieron de acuerdo y presentaron un senador por lista. No, el, el Partido Popular presentó dos senadores. Fue Vox el que presentó un el senador. Pres presentó uno. Pues sí. yo hasta lo que tenía entendido era eh, el, su, su señoría mm. David Muñoz y luego pues el señor Ross por, por otro lado. Entonces yo entendí que, que una de las razones era que al presentar un senador y otro senador... De todos modos nuestro 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 parlamentario de, de la Cámara Baja creo que perdió mil y pico votos quizás, ¿no? No tengo no una mismo. No recuerdo, recuerdo. El escenario es ahora diferente. Y evidentemente es diferente a las, a las locales. Porque en las locales, hay, digamos, el, el voto es más visceral. Voto a mi amigo, me cae bien Susana, pero me cae mejor Alicia, etc. Puede entenderse esa per perspectiva. Pero ahora en, en las nacionales la gente percibe que está todo en juego. Están sus derechos, están sus, eh, sus, eh, sus, eh, digamos, sus igualdades, la percepción de, de esa persona como ciudadano, y claro, la clave local: el clave local no se habla de feminismo, no se habla de brecha salarial, no se habla de todo, pero eso sí es el común denominador de todos los ciudadanos de, de España y las ciudadanas, ¿no? 3.345 se perdían de, de, de noviembre con respecto a abril. Pero me refiero, ese, esa autocrítica ha servido para que hagan, hagan algo de otra manera. Han cambiado algo a la hora de, decía antes también, el problema de la comunicación. Han cambiado algo en la manera de llegar o de dirigirse. No hemos cambiado mucho, pero sí hemos cambiado el tiempo. No nos hemos acomodado. Hemos intentado llegar a todos los ciudadanos. Vuelvo a insistir, soy una persona de calle. Me mudo por toda la ciudad, entonces yo no necesito ir nuevamente a una barriada que me conozcan. Suelo ir, lo que pasa que ahora hemos ido más. Hemos ido también a horas donde, digamos, las condiciones térmicas pues te, te lo permiten. Pero en ese sentido, sí que te, que, que te admito que hemos hecho ese cambio, hemos llegado más. También esa, estamos utilizando, como los otros, pues, las nuevas tecnologías, las redes sociales, que al fin y al cabo pueden mover digamos, más las intenciones que, que el puerta a puerta. Dice que tiene la percepción de que la gente ahora sabe que, que lo que están en juego son derechos y libertades. Eh, no parece que sea eso lo que muestran las encuestas. ¿Cree que están todas equivocadas? No, yo no creo que las encuestas están todas equivocadas, pero quizás las encuestas... No están hechas en todas las áreas, no, o en todos los sectores, o en todos los territorios. Entonces, ¿usted cree que una encuesta, por ejemplo, en el centro es la misma encuesta que pueda, eh, pueda dar el mismo resultado que en, que en las puertas del campo? Yo creo que no. Entonces, por eso ¿las encuestas eh, recogen muestras poblacionales que representan a la sociedad en su conjunto? Sí, pero no dejan de ser datos demoscópicos y no dejan de ser datos estadísticos. Y la estadística no es una ciencia exacta, aunque se estudie en matemáticas, que son ciencias exactas. Pero nosotros, nosotros hablando de lo que es Ceuta, nosotros percibimos el pálpito de los ceutíes. Percibimos en el mercado, percibimos con un taxista, lo percibimos en la playa, lo percibimos comprando en el Zara, lo percibimos hablando con vuestros compañeros, periodistas, etc. Y yo creo que se va a decantar por el progresismo, sobre todo... Sobre todo liderado por el Partido Socialista. Tengo no solamente fe, tengo la convicción. Queda solamente un eh, minuto, señor Mohamed. Eh, bueno, pues si las estadísticas no, bueno, pues eh, no, parece que no le eh, dan ahora mismo mucha credibilidad hasta que sea la jornada electoral. ¿En cuántos votos estiman que o cuántos votos estiman que necesitarán? Para ganar las elecciones el próximo domingo, teniendo en cuenta, bueno, pues, eh, la coyuntura que, que tenemos ahora mismo en cuanto a la tendencia, en cuanto a la eh, jornada veraniega que se nos espera en sí. pleno mes de julio, que hay un posible, una posible división de votos, que no participan los localistas, eh, ¿qué cifra de votos esperan conseguir para ganar? Me, me has hecho una pregunta fácil de responder. Yo solamente necesito un voto más que el siguiente. ¿Y cree que serían suficientes los 10.455 que tuvieron en noviembre? Siempre que los otros tengan 10.498, perdón, 94 hacia abajo. Es, eso es menos fiable que las estadísticas. No, pero es la realidad entonces lo que sí eh, lo, lo que sí está claro es que nosotros estamos trabajando estamos trabajando desde dos perspectivas desde la movilización y también la desmovilización es decir luchando contra la abstención y también luchando pues con personas que pasan el fin de semana en Marruecos en la península etcétera adquiriendo un compromiso con el ciudadano que se compromete con nosotros porque nuestro programa le resulta el más óptimo para que este país siga Avanzando y que, y que Ceuta esté adelante. Pues eh, justo ahora mismo se cumplen los 45 minutos que nos otorga, que nos ha establecido la Junta Electoral de Zona para esta entrevista. Adil Mohamed, candidato del PSOE al Congreso, muchísimas gracias eh, por compartir con nosotros este este espacio y que tenga mucha suerte el próximo domingo. Muchísimas gracias y gracias a vosotras tres. Y muchas, muchas gracias, gracias también a Ana Villazán, un placer como siempre, Alicia Urbano, un placer. Un placer. Mañana de nuevo tienen una cita a esta misma hora, a partir de las nueve y media, con eh, la candidata de Vox, la formación eh, más votada en las anteriores generales, que será la encargada de cerrar este ciclo de entrevistas, Teresa López. Y antes, justo después de la primera edición de Informativos, tendremos la ocasión de conversar también con los candidatos de esta formación al, al Senado. Yolanda Merelo y Carlos Verdejo. Así que ya saben, tienen de nuevo una doble cita con nosotros mañana y con los candidatos a las elecciones del próximo domingo aquí en Ceuta, en este caso de Vox. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta mañana.